Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una clase más de gimnasia cerebral. ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Voy a ir saludando mientras se van conectando. Buenas tardes, Ángela Guleg, Rosa Vázquez Soto, Ida Caldas, muy buenas tardes, bienvenida. Rosa María Ríos, muy buenas tardes. Margarita Córdoba, buenas tardes. Ana Luisa Bolaños Hernández. Enitza Bala de Cáceres, buenas tardes. Lina Nino Pablo dice, buenas tardes, profesora, listo, saludos desde Estados Unidos, New Jersey. Bendiciones, bendiciones, señora Lina. Pablo Emilio Tejada Torres, buenas tardes, profesora, un gusto de saludarla desde San Juan de Miraflores. ¿Cómo está, señor Pablito? Muy buenas tardes y bienvenido. Facundo Guapaya, Roxana Pantoja, Manuel Calderón. Jenny Vindal, Inés Cieza, ¿cómo estás? Se está conectando en estos momentos. Betty Bancayán, buenas tardes desde Los Olivos. Juanita Príncipe, ¿cómo estás, Juanita? Bienvenida. Berta Algendones, Merly Robles, Eliazara Tapia, Betty Bancayán, Gloria Ana Hernández, Doris Elizabeth Chávez, Edelina Rivera, muy buenas tardes desde Los Olivos, junto con la señora Doris Chávez. Inés Cieza, buenas tardes. Jover Castañeda, Janey de Arroyo, Carol Arroyo, Ludi Alvarado, buenas tardes, profesora. ¿Cómo se encuentra de salud? Bien, gracias a ustedes, orando para que el Señor Jesús la siga acompañando, le dé muchas bendiciones. Muchísimas gracias, señora Ludi. Bendiciones para usted también. César Caminati, buenas tardes. Petronila Vaca, bienvenida. Emilia Olivera, ¿cómo está, señora Emilia? Qué gusto verla. Buenas tardes, un saludo cordial desde Independencia. Lucía Ramírez, ¿cómo estás? Berta Sánchez, hola, señora Bertita Sánchez. Saludos a su esposo, el señor Julián Galarza. Sonia Farfán Quintana, Natalia Juárez, Isabel Huerta. Herminia Armijo, Sonia Farfán, Victoria Romero desde Los Olivos, Santos Natividad Calle, buenas tardes, Eduardo Lébano, Yolanda Margarita Vara, Sandra Herrera, muy bien, Isabel Huerta se acaba de conectar. Mientras se van conectando sus compañeros, no se olviden, por favor, colocar dedito arriba de me gusta para saber que ustedes están asistiendo. Luego de esto yo reviso y verifico quiénes han asistido a la clase. También se les pide compartir esta publicación para que más personas se puedan beneficiar de los ejercicios que vamos a realizar el día de hoy. ¿Cómo comparto? En la parte inferior de mi celular hay una opción que dice compartir en esta parte. Sí, en la parte derecha de su celular. Colocan ahí en compartir, luego le va a salir una barrita con las opciones de quién quieren compartir. Si quieren compartir con algún amigo en específico, lo comparten. Pero también si ustedes pertenecen a algún grupo, de repente pertenecen a un grupo de promoción de colegio, pertenece de repente a algún grupo de la iglesia, entonces lo puede compartir también en algún grupo, ¿no? Y ahí lo van compartiendo. De repente tienen grupos de manualidades, de esa manera ustedes comparten y esas personas que pertenecen a sus grupos de amigos en las redes sociales también se van a beneficiar de los talleres que vamos a realizar el día de hoy. Buenas tardes, Flor Guamaní, Sandra Herrera, María Guamán, Rosa Yerén. Muy buenas tardes, perfecto, me dice, muy bien. Y así nos vamos a ir conectando. Sí, ya somos 80 personas conectadas. Ninfa Fernández se acaba de conectar en estos momentos. Sí, Ninfa Manuel Calderón también se acaba de conectar. Sí, siempre nos conectamos unos minutitos antes para poder interactuar, para que usted pueda brindar los saludos y yo también los pueda saludar. Si es que de repente pasa el tiempo y ustedes se conectan unos minutos después, no hay ningún problema porque igual se les va a responder el saludo, pero de manera escrita, porque tras de nosotros está el personal administrativo que está respondiendo los mensajes o alguna duda que de repente yo no pueda verificarlo, porque como los mensajes son bastantes y pasan inmediatamente, a veces se puede que por ahí se me pase algún mensaje, pero hay personas que nos están monitoreando y están respondiendo los mensajes. Así que, muy bien, vamos allá a dar inicio a nuestro taller de gimnasia cerebral. Voy a presentarme para las personas que no me conocen aún y es su primera clase. Muy buenas tardes, mi nombre es Paola Rea, soy tu instructora de gimnasia cerebral.
Durante esta clase y las siguientes clases, nuestra clase va a tener tres sesiones o tres fases. En la primera fase, así como todo ejercicio, vamos a hacer un ejercicio de calentamiento. Vamos a entrenar nuestro cerebro primero calentando. Luego vamos a desafiar a nuestra mente con algunos ejercicios lúdicos. Y finalmente, minutos antes de terminar la clase, vamos a hacer unas técnicas de relajación súper buenas para nuestra vuelta a la calma. Entonces, esta hora que tienen ustedes conmigo a partir de ahora van a tener tres fases y siempre va a ser así. Cuando ya ustedes saben que yo estoy reemplazando en estos momentos a la profesora de gimnasia cerebral, cuando ella regrese, la técnica va a ser la misma, ¿sí? Entonces, vamos a dar inicio, vamos a empezar con nuestro calentamiento. Se acaban de conectar más personas, voy a ir saludando mientras me comentan qué tal se escucha el audio. ¿Lo escuchan bien? ¿Cómo va el internet? Yo lo veo que está en verde porque acá tengo un indicador en este aplicativo que manejo, donde es como los colores del semáforo. Cuando está en verde es porque está al 100% mi internet, cuando va poniéndose amarillo es que va bajando y cuando está en rojo porque se me está yendo el internet. Yo lo tengo en verde, pero de todas maneras necesito que ustedes me digan qué tal me están viendo, qué tal me están escuchando, si lo están haciendo correctamente. Si es que ustedes tienen algún problema con su internet, la recomendación es la siguiente: que ustedes, si están jalando internet del módem de la casa, o sea, están jalando internet del wifi, la recomendación es que si usted se acerque lo más, que esté lo más cerca al módem para que pueda jalar la mejor señal. Si usted, por ejemplo, el módem está en el tercer piso y usted está en el primer piso, le va a llegar muy bajo la señal. Entonces, suba al segundo piso o de repente al mismo tercer piso para que pueda realizar sus ejercicios y no se le esté entrecortando. La otra recomendación es que suba el volumen para que me pueda escuchar bien también. ¿Cómo subo el volumen de mi celular? Al lado del celular vamos a encontrar estas ranuras, que una es más larga y otra es más chiquita. La más chiquita es para apagar, para encender y apagar el celular. La más larga, la parte superior, si yo presiono, voy a subir el volumen. ¿Ven? Aquí, y está en azulito, va subiendo. Y si lo presiono en la parte inferior, va a ir bajando. Así que necesito que ustedes suban al máximo del volumen para que me puedan escuchar. Van a colocar su celular de manera horizontal para que me puedan ver así de esta manera. De esta manera horizontal, me van a ver como pantalla completa, ¿sí? De esta manera vamos a realizar nuestros ejercicios de calentamiento. Necesito que ustedes estén sumamente concentrados. Para eso no necesito que estén en un lugar donde no haya mucha bulla, ¿sí? Entonces van a colocar su celular al frente de ustedes para poder empezar con estos ejercicios de calentamiento. Se llaman manos veloces y ya lo hemos realizado, ¿sí? En otras oportunidades. Así que vamos, un momentito, por favor. Sí, voy a ver un ratito, un momentito, un momentito. Bien, disculpen por el inconveniente, es que hacía un poco de ruido, pero ya estamos aquí. Bien, vamos a empezar con. Sí, buenas tardes, profesora Luzmila Astacosa, buenas tardes, Ricardita Quevedo. Vamos a empezar con nuestro calentamiento. Disculpe que los haya dejado por un segundito, lo que pasa es que estuvieron haciendo un poco de bulla y no quería que ustedes escucharan la bulla, pero vamos a empezar con nuestro calentamiento. Vamos a, en estos momentos, a colocar nuestras manos al frente, ¿sí? Ambas manos las tengo que tener libres y vamos a colocar mi mano al frente. Entonces vamos a hacer estos ejercicios que ya lo habíamos hecho en la clase pasada y hoy día vamos a hacer esos ejercicios un poco más rápido, ¿sí? Porque ya somos tromes en estos.
Si es tu primera vez, no te preocupes, vamos a hacerlo juntos y poco a poco vamos a irle subiendo la intensidad. Así que adelante. Las dos manos hacia arriba, la palma hacia el frente. Cierro la palma y el dedo pulgar señala la otra mano y esta palma mira hacia el frente y escondo el dedo pulgar. Y vamos a ir cambiando. Vamos a ir cambiando. Así primero lo vamos a hacer sumamente lento para que ustedes, si es nuevo o nueva, me pueda seguir. Muy bien. Ahora vamos a hacerlo un poco más rápido. Así que vamos adelante. Cierro y escondo. Perdón. Muy bien, vamos a hacerlo nuevamente un poco más rápido. Ahí, vamos. No se olviden de la respiración. Es importante la respiración, ¿sí? Inhalo y exhalo cuando hago este ejercicio para que pueda concentrarme. A ver. Última ronda de este primer calentamiento. Muy bien. Muy bien. Ahora vamos con el segundo ejercicio de calentamiento. Se llama pulgar meñique. Pulgar hacia arriba como dedito de me gusta y el meñique así. Cierro y el meñique así. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a cambiar de posición. ¿Qué tal le está yendo? ¿Bien? Si es así, deditos arriba. ¿Qué tal me está yendo? A ver. Ya somos 150 conectados. Muy bien. Buenas tardes, Rita. Pai Pai, Román, buenas tardes. Melchora. Sí, al final les voy a explicar lo del bingo, ¿sí? No se preocupen. Al final de la clase yo les voy a explicar cómo pueden solicitar su cartilla de bingo. Bien, vamos a hacerlo ahora un poco más rápido, este segundo calentamiento. Vamos, pulgar, meñique. Muy bien, muy bien. Última, ¿sí? Vamos, pulgar, meñique. Muy bien, excelente, excelente. Esos son nuestros dos calentamientos que hemos realizado el día de hoy. ¿Estos dos ejercicios de qué nos han servido? Estos dos ejercicios nos han servido para poder activar ambos hemisferios, tanto el hemisferio derecho como el hemisferio izquierdo. Ambos han hecho sinapsis y han despertado todas nuestras neuronas. Eso nos va a servir para poder iniciar nuestros juegos lúdicos que vienen a continuación, que es la segunda parte de este taller de gimnasia cerebral. Así que yo necesito para eso, antes de pasar a esta segunda fase, es que ustedes tengan a la mano un lápiz, un borrador y una hojita para poder resolver los ejercicios que vamos a realizar. Hoy día vamos a realizar ejercicios de cálculo, vamos a realizar ejercicios de atención y un poco de semántica. Así que necesito que estén muy preparados, que si no tienen en estos momentos su lápiz, su borrador y su cuadernito, su hojita, lo vayan a buscar. Yo les voy a dar un tiempito mientras voy colocando el PPT para que ustedes puedan visualizar los ejercicios que vamos a realizar el día de hoy. ¿Sí? ¿Les parece bien? Vamos. Bien.
Ahora sí, ¿me escuchan? ¿Me logran escuchar? ¿Qué tal estamos con el audio? ¿Me llegan a escuchar para poder? Buenas tardes, señora Flora Anampa, Gladys Diegues, Dora Manrique, muy buenas tardes y bienvenida. Rosa Rojas, Wenceslao Cachay, qué gusto tenerlo. Lucía Elizabeth Calero, Yolanda Diegues, Hugo Juárez, qué gusto, Huito, Olga Rivas, buenas tardes, Clarisa Yunque, Mary Chilo, Gladys Diegues, buenas tardes. Violeta Acero, buenas tardes. Marianela Bernal, Lina Plasencia, Higinia Llana, Leonor Castro, Rosa Quispe, María Guamán, Sandra Herrera, Úrsula Cueva, Reina Bustamante Cancho. Buenas tardes. Ahora sí, vamos a dar inicio a nuestros ejercicios lúdicos. Así que vamos a pasar. ¿Estás listo para eso? Si es así, adelante. Hoy vamos a empezar por cálculo. Ah, vamos a hacer la pirámide numérica. La vez pasada hicimos la pirámide invertida. Es similar, ¿no? La lógica es la misma. La suma de los dos ladrillos inferiores da como resultado el ladrillo que está encima, ¿no? Rellenen las casillas vacías sabiendo que el número escrito arriba, o sea, este de acá, es la suma de las dos casillas escritas abajo. O sea, este más este otro número me da 15. ¿Cuánto sería? Es 8, ¿verdad? 8 más 7 es 15. Como ustedes ya saben este ejercicio, yo lo único que necesito es que ustedes lo hagan, si pueden de manera mental, si no lo copian a su cuaderno, y me digan cuál es el resultado final, o sea, cuál es la suma total acá. Si ustedes háganlo, rellénenlo y me van a decir, la respuesta de la pirámide numérica es 500 o es 300 o no sé, 259, una cosa así, y me colocan. Solamente la respuesta final, no me coloquen estos de acá porque al final lo vamos a hacer con ustedes. Ya yo necesito que ustedes lo hagan, si lo pueden hacer de manera mental, mucho mejor. Recuerden que si lo hacemos de manera mental, estamos retando nuestro cerebro a poder ejercitarse y que haga mucho más sinapsis que cuando lo hago en un cuaderno, porque ustedes ya saben sumar. Entonces, si ustedes lo hacen de manera mental, van a ver que están retando de esa manera a su memoria, a su mente. Vamos, me colocan en comentarios cuál es la respuesta final y luego nosotros, una vez que ya tengamos toda la respuesta final, conmigo vamos a hacerlo paso a paso para los que recién esto es nuevo, ¿no? Si es que es tu primera vez y no entiendes muy bien a qué se refiere la pirámide numérica, no te preocupes porque igual al final vamos a resolverlos todos juntos. Y así vamos a aprender porque estamos aquí para aprender. Yo aprendo de ustedes y ustedes aprenden de mí. A ver, ¿qué me están? Elvia Cruzalegui, Isabel Huerta, si se escucha. Yolanda Mesa, buenas tardes, bienvenida. Si se escucha bien, muy bien. Irma Ventura, Reina Bustamante, Fausta Horna, Samuel Cárdenas, buenas tardes. María Guamán, muy bien. Señora Teresita Silva, bienvenida. Soy la Rosa Jiménez, ¿cómo está? Buenas tardes, si se escucha muy bien, gracias. Luisa Gómez, buenas tardes, bienvenida. Linda Sánchez, ¿cómo estás? Ah, se encuentra en Estados Unidos. Saludos hasta Estados Unidos, señora Lindaura. Edelina Rivera. A ver, la respuesta es la respuesta total. Acuérdense, ¿cuánto es el número total? El ladrillo de la cima, ¿cuánto me ha salido? Buenas tardes, Julia Pajuelo, bienvenida. Isabel Solórzano, no, no te preocupes, justo estamos comenzando, así que ha llegado a tiempo. Gloria Pau, buenas tardes. Bienvenida. Blanca Chancafé, buenas tardes, presente, me dice. Bienvenidos. Y a ver si así se están conectando más personas. No se olviden a los que recién se están conectando, colocar su asistencia con dedito arriba de me gusta y compartir la publicación para que más personas se puedan beneficiar del taller. Belén Villavicencio Silva, muchas gracias por sus palabras, bienvenida. ¿Qué más quién más está? Margarita Córdoba, muy bien. La respuesta, a ver, vamos a ir desarrollándolo. Aquí, este número más este número, el 1 más qué número, me da como resultado 11. Muchos de ustedes me escribieron 10 y está correcto. 10 más 1 es 11.
Aquí, ¿qué número más, más 12 me da 15? 3, ¿verdad? 12 más 3 es igual a 15. Entonces ya hemos colocado todos los números de la primera fila. Ahora vamos con la segunda, que es el resultado de la suma, ¿no? 8 más 7, 15. 7 más 1, 8, ¿no? 10 más 1, 11. Aquí ya está. 10 más 12, 22. 12 más 3, 15. Y así vamos a ir colocando los resultados hasta llegar a este último número, ¿no? 15 más 8, 23. 8 más 11, 19. 11 más 22, 33. 22 más 15, 37. Muy bien, 23 más 19, 42. 19 más 33. Muy bien, perfecto. A ver, ¿quién ya terminó toda su pirámide? Y mira, por ejemplo, acá Dora Manrique ya terminó toda su pirámide y ella dice que en la cúspide de esta pirámide sale 216. ¿Quién más? María Guamán coincide. Victoria Vera también. Sandra Herrera también dice que le sale 216. Sandra Herrera también, 216. Luisa Manrique. Buenas tardes, señora Nelly Guamán. Buenas tardes, bienvenida. Isabel Huerto también coincide. Buenas tardes, Ana González. Bienvenida. 216, Emilia Olivera, Luzmila Lucho, 200, Nelly Guamán, 216, María Guamán, Ninfa Fernández, 216, Lili Ventura, Jover Castañeda, Petronila Vaca. Buenas tardes, señor Fermín Lébano, bienvenido. Ajá, muy bien, todos coinciden con la respuesta. A ver, vamos a terminarlo. 23 más 19, 42, 19 más 33, 52. 52 más 70, 122, 94 más 122, 216. Perfecto, ya ves, muy bien, a todos le ha salido la respuesta correcta. Muy bien, felicidades a cada una y uno de ustedes. Muy bien, lo están haciendo genial. Así que vamos al siguiente ejercicio, que también tiene que ver con cálculo. Ahora, aquí necesito que ustedes verifiquen. ¿Cuál de estas de aquí? Aparentemente las operaciones están bien, pero no es así. Ustedes me tienen que decir cuáles de estas operaciones son correctas. Puede ser que sea uno, puede ser que sean dos, puede ser que sean tres, cuatro, de repente todas están correctas. Si es así, ustedes me van a colocar en comentarios la respuesta correcta es, no sé, la A, la B, la C, la D. O no sé, o de repente otra persona me dijo, no, las respuestas correctas son la E, la F y la G, y el resto está mal. O puede ser que sea una sola correcta, la E es la correcta. Aquí necesito que ustedes lo hagan al igual que la pirámide numérica, lo hagan de manera mental, que la suma lo hagan en su mente. Sí, a ver, vamos a ver. 20 más 7 es 27. 27 más 12, ¿cuánto? Ah, ya, es este. Más 1, ah, ya, este. Más 16, más 9. Todo lo hacen de forma mental. El reto aquí es que ustedes hagan, que reten a su cerebro para que esto se puedan ejercitar. Porque, ¿qué pasa si yo lo hago en mi cuaderno? En mi cuaderno, lógicamente, que es mucho más práctico, ¿no? Porque, ah, ya sumo, las sumas, nosotros en escrito es sumamente fácil. Pero, ¿qué pasa cuando ustedes lo hacen de forma mental? Estamos retando a nuestro cerebro, ¿sí? Es como que, a ver, 20 soles está, no sé, pues el... 2 kilos o 3 kilos de arroz, ¿no? Supongamos, el saco de 5 kilos de arroz está 20 soles, 7 soles está el aceite, 12 soles está la mayonesa grande, 1 sol está, no sé, el Milo, 16 soles y así, ¿no? Y cuando se van, ¿cuánto sale? Y van colocando. Lo que sí pueden ir apuntando es que en su cuadernito la A no es, la B no es, algo así, ¿no? Ustedes me van colocando. Muy bien. A ver. Dice Clarisa que la A está mal. Muy bien. La A está mal, la A incorrecto. Me dice Julia Pajuelo que la B está correcto. María Elena Ceballos también me dicen que la B está correcto.
La A está equivocado, me dice Berta. La B está correcto, me dice Reina Bustamante. Ah, la única correcta es la G. ¿Está segura, señora Petronila? A ver, vamos a darle una revisada más, porque me parece que hay más de una que están correctas. A ver, la G también está correcto, la B también está correcto. A ver, vamos. ¿Cuánto es? Ajá, perfecto. Muy bien. ¿Cuánto más sale? A ver, vamos a hacerlo juntos, ¿sí? Muy bien, le están haciendo perfecto. 20 más 7 es 27. 27 más 12 es 39. Más 1, 40. 40 más 16, 56. 56 más 9, 65. Y 65 más 20, 85. Y acá dice 86, ¿verdad? Entonces esto no está bien, está incorrecto. Y así, 21 más 6, más 14, más 3, más 15, más 8, más 21 es 88. ¿Eso está correcto? La gran mayoría dice que sí. ¿Sí? 21 más 6 es 27, ¿no? 27 más 14 es 41. 41 más 3 es 44. 44 más 15 es 59. 59 más 8, ¿cuánto es 59 más 8? 67. 67 más 21 es 88. Perfecto. Muy bien. La B está correcto. Y me dijeron que la A, después esta está incorrecto, cierto, es incorrecto, incorrecto. Y la G también es correcto. Así que muy bien. La B y la G es la respuesta. La D es incorrecto, muy bien. Ah, por ahí me dijeron solo la B es correcta, ¿no? También la G. Muy bien, la B y la G. Muy bien. ¿Por qué pone su carita de molesto? ¿Quién se ha molestado? Dice A mal bien. A mal, B bien, mal de. Ah, muy bien, perfecto. Señora Flora Amampa. Berta Gendones, perfecto. Muy bien, Inés Cieza, dice que la C es incorrecto. Clarisa Shun, que dice que la A está mal, muy bien. Ajá. Perfecto, la C, la B y la G. La C, no, mire, cuéntelo de nuevo y ve que va a ver que la B y la G nada más son correctos. Ajá, correcto, 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 correcto. Muy bien. Ven que estamos retando así a nuestro cerebrito a poder hacer estos ejercicios, que aparentemente son fáciles. Sí, son fáciles si yo lo hago en mi cuaderno, lo copio y lo voy haciendo. Pero ¿qué pasa si es que yo lo hago de manera mental como lo hemos hecho hace un momento? Ahí cambia la situación, ¿no? Ahí es un poquito más tedioso. Y estamos haciendo que nuestras neuronas hagan más sinapsis. Así que vamos por el siguiente ejercicio. ¿Estás listo para el siguiente ejercicio? Si es así, muchos deditos arriba de me gusta para poder continuar con el siguiente ejercicio. Buenas tardes, señora Gloria Martínez. Gladys Calderón. Ajá, muy bien. Ilma Dávila, Wenceslao Cachay, perfecto. Úrsula Cueva, muy bien. Teresa, muy bien. Teresa Silva, excelente. Ay, señora Flora, disculpe. Tessy Salazar. La D también está mal, sí. Reina Bustamante. La D, ajá, perfecto. Bien.
Ordene y complete. Vamos al siguiente ejercicio. A ver, vamos al siguiente ejercicio. Dice ordene y complete. Ordene y complete los nombres de cuatro escritores. Aquí hay nombres, hay cuatro nombres de cuatro escritores. Pero por ahí se ha escapado una letra y está aquí arriba. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Si ustedes ya tienen el nombre de del escritor aquí, pero le faltó, no sé, de repente la O, pueden cogerlo de este cuadrito. Ahí aquí, para completar a mi primer escritor. Yo les voy a ayudar con el primero. Por ejemplo, a ver, ordenamos. Arca, dice. Caden. Dela. A ver, si lo ordeno, sale. Cal, de, y me falta la O. Calderón, de, la, me faltó uno más, entonces cojo, ¿no? Y la respuesta es Calderón de la Barca. Así voy a ir escogiendo. Si yo ya creo que, ya más o menos me está saliendo este de aquí. Pero me faltan algunas letras. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a coger del cuadradito del rectángulo de arriba y de esa manera me va a salir la respuesta correcta. Ajá, muy bien. Muy bien, mira, Edith Arias, súper veloz. Ya encontró la segunda. Hola, señora Sonia Salas. Buenas tardes, señora Juana Alice Cruz. Muy bien, señora Delia Vázquez. Magdalena Navarro, excelente. Muy bien, Ninfa Fernández, Luzmila Lucho, perfecto. Betty Bancayán, Juana Vilma, Berta Algendones, excelente. Zenobia Kisses. Muy bien, ¿qué me dijeron todos ellos? Gladys Diegues, Irma Dávila, Ivone Esqueche. Me dijeron que era Miguel de Cervantes. Perfecto, muy bien. A ver, les voy a dar un tiempito para el 3 y el 4. A ver, el 3. Muy bien, perfecto, lo están haciendo muy bien. Bien, bien, Carmen Rosa Chacaltana. Flor Guamaní, Reina Bustamante, Sonia Salas, Elvira Olazábal, Eli Ames, Santos, Petronila, Yolanda Caldas, Berta Castro, muy bien, querida Trinidad, Ligia Angulo, perfecto, Irma Lili Ventura, muy bien. Muy bien, Ela Paredes, Glorieta Martínez, Rosa Rojas. Muy bien, muy bien. Vamos por buen camino. Meche Suárez, excelente, Mechita. María Elena Ceballos. Ah, no. Con las letras que yo les he brindado, con eso me tienen que formar la palabra o el nombre de este escritor. Ah, muy bien, Inés Dieta. Ajá, muy bien. Francisco de Quevedo, exacto. Y el último. Muy bien, a ver quiénes han respondido correctamente. Julie Morales, Gladys Diegues, Eli Ames, Lina Nino. Glorieta Martínez, Juana Vilma, Inés Dieza, Elvira Flores, Facundo Guapaya,
Meche Suárez, Reina Bustamante, Sonia Farfán, Victoria Vera, Violeta Acero, Nelly Huamán, Edelina Rivera, Zenobia Kise, Edith Arias, Clarisa Schunke, Gerardo Durán, Jenny Vidal, Dora Manrique, Ida Caldas, Elena Lezama, Nelly Huamán. A ver, Nelly dice que en el al final es Edgar Allan Poe. A ver, vamos a ver qué más dicen sus compañeros. Gloria Pau coincide con Elena. Emilia también. Muy bien, Sonia Salas. Muy bien. Dice que en el 4 sale Garcilaso de la Vega, Sonia Farfán. Inés Cieza dice que es Edgar Allan Poe. Zenobia Kise también. Hay dos nombres. A ver. Garcilaso de la Vega también dice Blanca Rodríguez. Jover Castañeda también dice Garcilaso de la Vega. Francisco de Quevedo, aquí está. Lope de Vega y Carpio. Muy bien. Perfecto. Vamos entonces al siguiente ejercicio. ¿Estamos listos para esto? Muy bien. Sí, vamos a descifrar las frases. Aquí he traído dos frases para poderlas descifrar. Una, que es esta primera, que es de Fernando Pessoa, este escritor portugués. Con las palabras del recuadro, ustedes van a ir sacando solamente las letras. Acá hay una combinación de letras y números. Lo que ustedes van a hacer es solamente sacar las letras y de esa manera vamos a ir formando una frase. A ver. Vamos a descubrir la frase de Fernando Pessoa, escritor portugués, que nos habrá, qué frase nos habrá dejado. A ver. A ver, muy bien, Ela Pérez, muy bien, Pablo Yuya, Rosas Rojas, perfecto. Recuerden que tiene un orden. Este ejercicio, por ejemplo, acá la S, la O, la L, la O. Solo empieza, ¿no? Mi frase. Solo L, O, S. Solo los de ahí bajo. De ahí voy bajando. Una vez que ya tenga toda mi frase completa, la voy a escribir en comentarios. Fernando Pessoa. Él siguió la corriente del aforismo, ¿no? ¿Y qué es el aforismo? Es una declaración breve que pretende expresar un principio de una manera concisa. Por ejemplo, lo que no mata te hace más fuerte. Ese es un tipo de aforismo. A ver, ¿qué más le gustaba hacer a Fernando Pessoa? Le gustaba escribir en paradojas. Eso también y algo que ver tiene con esta frase. Buenas tardes, señorita. Entré un poco tarde, pero los resultados son la B y la G. Seguiré participando. Muy bien, Rosa Santa Cruz, excelente. Perfecto, Rosa More. Muy bien. Muy bien, señora Edith Arias. Excelente. Ya somos 192 personas conectadas. Muy bien. Muy bien, Gloria Pau. Excelente. Muy bien.
estamos por muy buen camino, así que a seguir. Muy bien, Petrón y la vaca, excelente. Vamos a darle un poquito de tiempo a sus compañeros para que también lo puedan, para que puedan encontrar esta frase y todos juntos podamos descifrarlo al final, ¿sí? Muy bien. Ana María Ramírez de Garra. ¿Qué ha pasado, Ana María? ¿Por qué me pones esa carita? Sí puedes, vamos, yo sé que tú eres una mujer muy inteligente y sí puedes. Muy bien, José Briceño, Ninfa Fernández. Hola, Yolanda Zorrilla, muy bien. Está con su esposo, el señor Fernandito Acuña. Muy bien, Sandra Herrera, Gladys Diegues, Juana Vilma Flores. Victoria Pera, perfecto. Clarisa Schunke, muy bien. Ricardita Quevedo. Caridad Trinidad, Camuchita Montejo, muy bien. Y la respuesta correcta de esta frase de Fernando Pessoa, aquí está Fernando Pessoa, es: solo los individuos superficiales tienen convicciones profundas. Muy bien, ahora pasemos a la siguiente frase. En esta frase van a seguir algunas instrucciones para poder encontrar la frase. Dice, por ejemplo, que la letra E descifra una frase escribiendo la letra E en los números 11, 12, 17, 23, 29. Una U en la 16 y 22, una N en el 24, 27 y 30, una B en la 9, una A en la 14 y 32, una P en la 5, en la L, en la L es en el 1, 10, 19 y 19, perdón, 18 y 19, la M en la 4, la S en la 7, la 13 en la 7, 13 y 33, la Q en la 15 y 21, la I en 3, 8 y 26, la T en 28 y 31 y la O en 2, 6, 20 y 28. Ahora, si ustedes desean, pueden escribirlo en su cuadernito y de acuerdo a las instrucciones van colocando y de esa manera van a formar su frase. Y luego me van a escribir en comentario cuál fue la frase que ustedes encontraron. Cópienlo, por favor. Mientras yo voy a ir revisando, a ver a las personas que están verificando quiénes se han conectado recién. Por ejemplo, Marcelina Delgado Parra, buenas tardes. Muy bien, tómense su tiempo para copiarlo y de acuerdo a las instrucciones van a ir colocando. Les voy a ayudar, por ejemplo. Con la primera partecita del 1 y el 2. Dice el 1, vamos a buscar por acá la E. ¿Está dentro del 1? No. Por aquí, ¿dónde está el 1? El 1. Dice el 1 es la L. Entonces acá ponemos una L. Y la 2 está aquí con la O. Mira, la 2 es la O. Entonces aquí el 1, acuérdense que era L, U, L en 1, acá le ponemos L en 1 y O en 2, O en 2, entonces aquí me sale LO y así vamos a ir colocándole cuál es la letra que le corresponde a cada número. Acuérdense que ahí la 1 es igual a L y la 2 es igual a 2. La 2 es igual a O, perdón. Isabel Huertas. Muy bien, vamos. Victoria Vera. A ver, te voy a ir mencionando. Para los que las letras dicen que son muy pequeñitas, yo les voy a dictar. Anoten, por favor, en su cuaderno. E. Igual, pongan por favor, para los que no pueden ver porque la letra es muy pequeña. Una, ¿cómo pueden hacer para ver la letra más grande? Ponen o colocan su celular de forma horizontal.
Otros que a pesar que lo colocan de forma horizontal, igual no lo pueden ver, yo les voy a dictar cada valor. Pongan E igual 11, 12, 17, 23 y 29. Siguiente. U igual 16 y 22. N igual 24, 27 y 30. B es igual a 9. A es igual a 14 y 32. Vamos. P es igual a 5. L es igual a 1, 10, 18 y 19. Le repito, L es igual a 1, 10, 18 y 19. Siguiente, M. M es igual a 4. Siguiente, S. S es igual a 7, a 13 y 33. La Q. Q es igual a 15 y 21. La I es igual a 3, 8 y 26. La T es igual a 28 y 31. Y finalmente la O. La O es igual a 2, 6, 20 y 25. Muy bien. Ahora sí. ¿Y abajo qué dice? Abajo están los números. El 1 y el 2, que ya lo hemos encontrado, que es lo. Después está el 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Sí? De ahí hay un espacio. Y está el 12, 13. Espacio. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Espacio. 21, 22, 23. Espacio. 24, 25. Espacio. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 y 33. Si ustedes se dan cuenta, si ustedes se dan cuenta, los números están de forma ordenada y en ascendente. Lo que tiene que hacer es ordenar los números que le he dictado y colocarlo en su lugar correspondiente. Y de esa manera ya hemos encontrado la frase. Así que no hay problema. Si es que no estás viendo, ya te dicté, viste alguna solución. Para todo hay solución. Ajá. Señora Ángela Arteaga, muy buenas tardes. Hoy es miércoles. Qué rápido se pasan los días, ¿no? A veces uno ya ni se acuerda qué día es. No se preocupe que no solo a usted le ha pasado. Ya esta semana se acaba el mes de febrero y ya el lunes ingresamos al mes de marzo. Qué rápido se está pasando los días. Muy bien, Elvira Aguirre, ya acabó, José Briceño, perfecto, César Caminati, Luisa Manrique, Victoria Vera, Sonia Farfán, María Elena Ceballos, Eli Ames, Gladys Diegues, perfecto, lo lograste, esa es la actitud, Camuchita Montejo, Betty Bancayán, Isabel Huerta, César Caminati, Gladys Diegues, ajá, muy bien, no te preocupes, y si todavía estás en la mitad de la frase, no te preocupes, recuerda que te puedes tomar tu tiempo, eso no es una competencia. Si tómate todo el tiempo que tú creas necesario a tu ritmo, la cosa es que te salga a ti. Porque acá no estamos compitiendo uno contra otro, sino la competencia, como siempre les he dicho, es con uno mismo. Yo compito conmigo mismo en ser cada día mejor y aprender cosas nuevas. Así que no te preocupes si ves que tus compañeros ya avanzaron y tú todavía no terminas. No te preocupes. Vamos a esperar. Muy bien, Sonia Salas, el novia Quise, Yolanda Margarita, Ida Caldas, Ana González, Pablo Tejada, Violeta Cero, Jover, Zoila Jiménez, muy bien,
Rosa Rojas, Berta Algendones, perfecto. A ver, vamos a ir colocándole, porque la gran mayoría ya está terminando y vamos a ir poco a poco, ¿sí? Lo imposible es aquello que no intentas. Lo imposible es aquello que no intentas. Así que eso tiene que ver mucho con cada uno de las cosas que hacemos, ¿no? Si, nunca vas a poder intentarlo si no lo haces. Ejecútalo. Nunca digas, no puedo, este ejercicio no me va a salir. No, yo no voy, esto no es para mí. Si no lo intentas, nunca te va a salir, nunca vas a poder lograrlo. Inténtalo. Inténtalo, así como los ejercicios de calentamiento. ¿Te acuerdas que al principio era como que no, estos ejercicios no me van a salir, no puedo, no puedo? Nunca digan no puedo. Lo imposible es aquello que no intentas. Así que muy bien para todas y a todos. Vamos, muchos corazones para ustedes. Excelente, vamos al siguiente ejercicio. Y este ejercicio es con las frases, con los refranes. Vamos a completar los refranes. He traído solamente cuatro refranes y están súper fáciles. Ustedes me van a colocar las frases siguientes, son refranes incompletos. Va a escribir qué palabra falta y el número correspondiente. Bueno, perdón, el número que falta. Acá yo le había traído unas alternativas, pero los refranes no eran tan difíciles, así que ya no, ya lo vi el cuadradito. Entonces, solamente quiero que ustedes me digan cuál es la opción que les falta. Dime de qué presumes y te diré de qué. Uno, dime de qué presumes y te diré de qué. A ver, entonces dice que yo muy bien. Juana Alicia Santa Cruz. A intentar, muy bien, Carmen Rosa. Lo imposible es aquello que no intentas. Merichilo. Muy bien, Sandra Herrera. Careste, dice. Dime de qué presumes y te diré de qué careces. ¿No? Muy bien. Casa de dos puertas es difícil de. Muy bien, Clarisa Shunke, muy bien. Muy bien, Mercedes Zapata, Natalia Juárez, Victoria Vera, Ida Caldas, Luisa Manrique, Margarita Córdoba, Eli Ames, Elvira Olazábal, Reserta Gendones. Ajá, muy bien, María Chancafé. Ajá. Padeces. Careces, careces. María Elena Ceballos, perfecto. Dime de qué presumes y te diré de qué careces. La 3 dice que es 2. Ah, muy bien. A ver aquí. Este refrán no es tan conocido. Casa de dos puertas es difícil de guardar. No tiene que ver con lo difícil que es la situación. O sea, casa de dos puertas es difícil de guardar, que hay que tener mucho más cuidado con, bueno, eso hay que analizarlo, ¿no? Hay que tener mucho más cuidado porque, ¿cómo le dicen? Casa de dos puertas es difícil de guardar. Eso quiere decir que hay que tener mucho más cuidado, mucho más vigilancia. Hombre prevenido. Vale por dos. Muy bien. Más vale prevenir que lamentar. Y eso siempre lo dice el doctor Aguirre, ¿no? En sus clases. ¿Qué dice él? Acuérdate de su frase famosa, esta frase del doctor Aguirre. Más vale, ¿cómo era un kilo de? Más vale un kilo de prevención. No, más vale un kilo
No, una, más vale un kilo de prevención que no, más vale un gramo de prevención que un kilo de tratamiento. Eso es lo que él siempre dice, ¿no? Y eso tiene que ver, más vale prevenir que lamentar. Tiene que ver con esta frase que él también lo usa bastante en sus talleres de charlas de salud o tu cuidado de la salud. Hombre prevenido vale por dos, muy bien. Lo imposible es aquello que no intenta, muy bien. Ajá, perfecto. Vamos con el siguiente ejercicio. Atención, necesito aquí que ustedes lean muy atentamente las instrucciones. Yo les voy a leer las instrucciones y ustedes van a ir colocando, o sea, van a ir indicando cuál de estas de acá, cuál de estos cuadrados es la correcta. Vamos a señalar qué número responde a la descripción. ¿Qué cosa dice? El cuadrado tiene dos triángulos. Ustedes me tienen que decir cuál de todos estos cuadrados, de estos ocho cuadrados, es la que encaja con esta descripción. Yo les voy a leer la descripción para los que no pueden ver y es así. El cuadrado tiene dos triángulos y el más grande se ve la letra B. Además, hay tres cuadrados, dos rombos y dos círculos. Nuevamente les repito, el cuadrado tiene dos triángulos y en el más grande se ve la letra B. Además, hay tres cuadrados, dos rombos y dos círculos. ¿Cuál se asemeja a la descripción o cuál es tal cual a la descripción? ¿El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 o el 8? Vamos a ver con el 1. Dice que el cuadrado tiene dos triángulos. ¿Acá cuántos triángulos hay? Hay dos, sí. Dice que el más grande tiene una B. Exacto, acá tiene una B dentro, sí. Y en todas hay una B, o sea que podrían ser todas, ¿no? ¿Qué más dice? Hay tres cuadrados. ¿Cuántos cuadrados hay acá? Uno, dos, tres, cuatro. Uy, esta no es porque esta tiene cuatro. Tiene dos rombos. ¿Acá cuántos rombos tiene? Acá solamente tiene uno. Y tiene dos círculos. Acá tiene dos círculos, sí. Pero no, no coincide. O sea, esta de acá la tachamos. La uno no es. La dos. El cuadrado tiene dos triángulos. Acá tiene uno, dos, tres. Ah, esta tampoco descartada. Esta no es. Acá, ¿cuántos triángulos tengo? Dos, sí. Dice que la más grande tiene la B, sí. Dice que hay tres cuadrados. Uno, dos, tres, cuatro. No, esa no es porque esta tiene cuatro. Vamos a la cuatro. Dice que hay dos triángulos. Uno, dos. La más grande tiene la B, exacto. Tiene tres cuadrados. Acá, ¿cuántos cuadrados hay? Uno, dos, tres, sí. Tiene dos rombos. Sí, tiene dos rombos. Y tiene dos círculos. Tiene dos círculos. Muy bien, esta puede ser. Ah, no, no tiene dos círculos, tiene tres círculos. Mire, aquí arriba hay otro círculo. O sea, esta no es tampoco. O sea, la 1, la 2, la 3 y la 4 no es. Y así me van a ir a averiguar. Entonces, yo ya les ayudé hasta la 4. Entonces, la respuesta está entre la 5, la 6, la 7 y la 8. ¿Cuál es la respuesta? Conmigo han hecho hasta la 4. Les he ayudado hasta la 4. Ustedes, muy bien, Isabel Solórzano, Edith Arias, Úrsula Cueva, Juana Vilma Flores. La 3 no sale porque ya lo hemos hecho, hemos visto que no coincide con la descripción. Ajá, muy bien, excelente. La gran mayoría me dice que es la 8 y es correcto. Vamos a ver, ¿sí? Dice que tiene dos triángulos. Uno, dos. Y que la más grande tiene una B dentro. Acá está, una V, ¿no? Que dice, además hay tres cuadrados. A ver, uno, dos, tres. Sí, hay dos rombos, dos rombos. Y hay dos círculos, dos círculos. Exacto, esta es la que coincide. Acá, mire, por ejemplo, tiene tres círculos. Y ahí me decían dos, esta no es. Acá tienen tres triángulos y eran solamente dos. Acá, esta tampoco no es. Esta, la 5, es, tampoco no es, ¿no? Porque solamente, porque tengo tres triángulos y me dicen que son dos. O sea, esta no es, y la única que coincide con la descripción es la 8. Así que, muy bien, excelente. Pasemos al siguiente y último ejercicio. Bien,
Señale el florero que se repite 4 veces. Aquí hay floreros que se repiten 2 veces, 3 veces, pero hay uno en singular que se repite 4 veces. Ustedes me tienen que decir, por ejemplo, si piensan que es el modelo que está en el 1A. El 1A, mis, el 1A coincide con, no sé, pues el 13, está en el 1A, el 13 está en el 4E y así me van a ir colocando. ¿Dónde están esos cuatro? ¿No? Arriba están colocadas. Están colocados en letras y en números. Ustedes me van a colocar dónde están situados. Supongamos que está en ya está en el 1A, está uno, en el 2B está el otro, el 5C está el otro y el 4D está el otro. Entonces así ya encontré. Ahí están mis, los cuatro que se repiten están en estos números. Vamos a observar. A ver, vamos, les voy a ayudar. Este se repite una vez. ¿Cuántas veces? Acuérdense por el 9. 2. No, esta solamente tiene 2 veces. Está acá. Está en el 1A y está en el 3C. Esta no, porque tiene solamente 2. Esta de acá. Acá hay una B. Está acá también, que es la 2G. De ahí a dónde más está. Acá también está en la 4D. Pero solamente se repiten 3 veces. O sea que esta tampoco no es. Esta de acá. Está en la 1C. Está acá también. En la 3F. Y está acá en la 4A. Y de ahí no se repite más. O sea, estas tres no son. Esta de acá. En la 1D. 1D. Acá también está en la 3B, van 2. Y está en la 4E, van 3. Van 3. Nada más, esta no es. Esta de acá está en la 1E. ¿Dónde más se repite? Aquí también en la 2C. Está en la. Nada más. No, nada más. Entonces, dos, eso tampoco lo es. Esta de acá está en la 1F, está en la 2B, está en la 3D y solamente ahí tampoco lo es. Esta de aquí. Y así, miren, por ejemplo, les voy a ayudar en la primera fila. Esta de aquí está en la 1G, está en la 2D. Está aquí abajo, que es en la 4F, pero solamente hay tres, o sea que ninguna de estas de acá arriba se repiten 4 veces. Y así voy a ir buscándolas. A ver, me dice Sandra Herrera en la B4. Ajá, B4, 1, G4, 2. A 3. 3. Muy bien. Y E 2. 4. Ah, muy bien. Esa es la respuesta. Correcto. Muy bien. ¿Quién nos ayudó? Sandra Herrera. Perfecto. Muy bien. Rebeca Mendoza, Elvira Aguirre, Emilia Olivera, exacto, Edelina Rivera, excelente, muy bien, lo han hecho correctamente, excelente, excelente. Lo han hecho excelente, así que un fuerte aplauso para todos ustedes, lo han hecho correctamente. Y hemos terminado nuestro ejercicio lúdico, bravo para todos ustedes, excelente. Ahora vamos a pasar rápidamente porque ya nos hemos pasado un par de minutitos a nuestros ejercicios de si sí, vuelta a la calma. Vamos a hacer nuestros ejercicios de vuelta a la calma. Recuerde que este ejercicio ya lo hemos practicado en la clase pasada y es básicamente para que ustedes puedan desestresarse, puedan controlar un poco la ansiedad. Recuerden que vamos a hacer ejercicios de inhalación y exhalación y vamos a desestresar un poco estos
esos músculos que tenemos. Cuando uno se estresa, esta parte de aquí se pone súper duro. Entonces, con estos ejercicios vamos a poder aliviar estos malestares. Voy a colocarme en la silla. Si estoy sentado, me coloco en una silla de manera recta, por favor, mi columna que esté recta. Mis pies sobre el piso. Si puedo, me saco los zapatos, mucho mejor. Las plantas de los pies tienen que estar así. Al momento de hacer la inhalación, recuerden que vamos a levantar las puntas como quien miran hacia el cielo. Y voy a llevar mis brazos hacia aquí atrás, de la nuca. ¿Sí? Voy a hacer un conteo hasta 5 y después exhalo. Exhalo todo. Todo, todo, todo el mal se va a ir en la exhalación. Todo ese estrés que tengo cargado dentro de mí lo voy a botar en la exhalación. Así que vamos. Inhalamos. No se olviden levantar la punta de los pies hacia el cielo. Ahora contamos. 1, 2, 3, 4, 5. Exhalo. Muy bien. Nuevamente, inhalo. 1, 2, 3, 4, 5. Exhalo. Muy bien. Otra vez, inhalo. Levanto las puntas de los pies y cuento 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Expulso todo ese estrés que tengo cargado. Una última vez. 1, 2, 3, 4, 5. Perfecto. Ahora vamos a hacer esta respiración diafragmática. Voy a cogerme con una mano el pecho, ¿sí? Para que al momento de inhalar, no se infle, ¿no? El pecho, sino lo que vamos a inflar es el vientre o el abdomen. La mano a la altura del diafragma y vamos a hacer la inhalación. Si siento que se está hinchando, lo bajo, por eso con la mano. Vamos, inhalamos por la nariz y siento cómo la respiración va ingresando a mi cuerpo, va inflando los pulmones y el estómago o el vientre. Vamos. Hago el conteo mental de 5, 1, 2, 3, 4, 5 y expulso. Siento como voy desinflándome, así como si fuera un globo, ¿no? Vamos nuevamente. Una respiración profunda, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, expulso. Muy bien, otra vez más. 1, 2, 3, 4, 5. Expulso. Muy bien, perfecto. Estas dos técnicas de inhalación, de respiración, me sirven para poder recuperarme después de estos ejercicios, de este estrés que hemos pasado. Bajarle los niveles de la revolución de estrés, ¿sí? Y sobre todo la ansiedad que estamos pasando en estos momentos por la pandemia. Así que estos ejercicios se los recomiendo que lo hagan. Si es que usted no puede dormir, si usted caballero o usted dama no pueden dormir en las noches, estas técnicas de respiración les va a servir de mucha ayuda para que puedan conciliar el sueño. Practíquenlo todas las noches y van a ver que van a dormir como unos angelitos. Bien, ahora ya estamos terminando. Me preguntaron cómo es sobre el tema del bingo. El bingo, tienen que escribir por favor en comentarios. Voy a ingresar en estos momentos al Facebook de la Casa del Pensionista. ¿Sí? Voy a ingresar, coloco así, programa Casa del Pensionista. ¿Ve? Aquí estoy ingresando a programa Casa del Pensionista. Y por aquí hay una opción, en el caso de ustedes, donde dice enviar mensaje. ¿Sí? Ustedes colocan ahí donde dice enviar mensaje. A ver, programa Casa del Pensionista. Lo que pasa es que yo estaba ingresando como... Yo soy administradora de la Casa del Pensionista, entonces en estos momentos no puedo mandar mensajes. Pero en la parte donde dice programa Casa del Pensionista, ustedes entran donde dice
Casa del Pensionista, y por aquí hay un botoncito donde dice mensaje. Entonces colocan ahí y escriben, quiero mi bingo. Mensajes, ¿no? Así como esto, ahorita voy a ingresar. Así. Entonces coloco ahí, quiero mi bingo, mi nombre es, en su caso, mi nombre es Paola Rea Ortega, tengo tantos años, e inmediatamente les voy a responder. Ya les he respondido la gran mayoría, pero yo conozco a todos los que participan al taller de gimnasia cerebral y zona lúdica, porque como los saludo, ya me sé de memoria quiénes son. Y no todos han pedido su cartilla de bingo. No esperen hasta último momento, por favor, para su cartilla de bingo. Háganlo con tiempo. Por ejemplo, hoy día no han habido muchas personas que han solicitado la cartilla. El lunes sí fueron un montón de personas. Ayer también fue como que regular y hoy día han sido muy pocos. Hoy día, por ejemplo, habrá habido unos 10 nada más. Pero no dejen a último momento, porque a veces a último momento todo el mundo quiere y de repente ya se nos coge con el tema de la transmisión y ya no vamos a poderles entregar su cartilla ya no le voy a poder entregar la cartilla del bingo. Personalmente, soy quien les está entregando la cartilla del bingo en mensajería. Yo les estoy respondiendo a cada uno y les estoy enviando su cartón de bingo. Pero ¿qué pasa si es que el día viernes a las 3 de la tarde usted me pide su cartón de bingo? Yo ya no le voy a poder entregar el cartón porque ya voy a estar transmitiendo. Entonces es imposible que yo transmita y haga el juego y a la vez esté enviando el bingo. Entonces ya no voy a poder. Por eso es que hemos puesto una fecha límite que es hasta el viernes. Antes del mediodía me pueden solicitar la cartilla. Después del mediodía ya no se les va a entregar porque vamos a estar en la transmisión del bingo. Entonces, por favor, coloquen su nombre y sus dos apellidos. Me están colocando un solo apellido y no me están colocando la edad. Solamente le he pedido su nombre, sus dos apellidos, materno, paterno y la edad que tienen. Entonces ahí yo les voy a mandar su cartilla. Háganlo por favor con tiempo, no esperen hasta último momento. Escriban en mensajería de la Casa del Pensionista o si no, me ponen en comentarios acá en Casa del Pensionista, quiero mi bingo y ya yo les respondo. ¿Sí? A los que no saben entrar en mensajería, me pueden colocar acá también en esos momentos, quiero mi bingo, entonces yo les voy a responder y les voy a mandar su cartilla de bingo. No se preocupen por eso. No se olviden que mañana a las 4 y 30 tenemos otra clase más de emprendedores. Por favor, conéctense a las 4 y 30 y un tutorial muy bonito para que ustedes puedan emprender algún negocio en esta era, pues no digital. Entonces, conmigo es hasta el día viernes, minutos antes de las 3 de la tarde para el juego del bingo. Que tengan una linda tarde. Nos vemos el viernes.